Saludos, buenas noches, bienvenidos a este tiempo de información local. Comenzamos hoy con el relato de la actualidad de hoy, martes 5 de octubre. Un relato que nos lleva, como siempre, a lo que son nuestros titulares de cabecera. Más de 35 ganaderías han confirmado ya su participación en la quinta Feria del Ganado de Tarifa, que se desarrollará a pesar de las dificultades económicas. En el nuevo recinto ferial de la Marina cobran forma ya los corrales, que llenarán una carpa principal de 2.800 metros cuadrados. Usuarios del Centro de Mayores de Tarifa han participado en un taller de fotografía digital. Esta mañana han inaugurado la exposición Retrato de lo Cotidiano, que reúne sus trabajos. El artista tarifeño Guillermo Pérez Villalta presenta ideas al ayuntamiento para remodelar la escalinata del Jaranda. La escalera que conduce a la Plaza de Santa María acusa el deterioro originado por el movimiento del terreno. En el Parque Feria todo se prepara para acoger la quinta Feria de Ganado de Tarifa, que comenzará el jueves próximo y se prolongará hasta el domingo. Una edición que, a pesar de los lógicos problemas económicos, se está organizando a buen ritmo y con una gran participación de ganaderías. Caballos, ganado retinto y cabras se repartirán el espacio en una carpa principal de casi 3.000 metros cuadrados. Más de 30 ganaderías participarán en la Feria de Octubre de Tarifa, que acoge novedades en el concurso equino y actividades como la organizada por la Asociación de Amigos del Caballo para la tarde del viernes. Las corraletas van configurando ya el interior de la carpa principal, una extensión de casi 3.000 metros cuadrados donde se repartirán el espacio, las vacas, las cabras y parte del ganado caballar. Pero el espacio de la feria también cuenta con otras dos carpas de tamaño inferior. En una de ellas se ubicarán los stands comerciales y la otra albergará al bar. En el resto del Parque Feria se reparten las pistas de concurso y de calentamiento, así como los espacios para visitantes, las oficinas y los servicios. En esta quinta edición de la Feria del Ganado se esperan 13 ganaderías de retinto procedentes de Tarifa, Alcalá y Huelva. Un total de 90 cabezas de vaca podrán observarse en esta cita. Los ejemplares equinos que pisan la feria son espectaculares, como en años anteriores. Llegarán 15 ganaderías distintas de lugares tan emblemáticos como Málaga, Sevilla, Valencia, Suiza y toda la comarca del Campo de Gibraltar. Potros, yeguas y sementales poblarán la feria y participarán en demostraciones varias. Pero también el ganado caprino tarifeño encuentra representación en esta feria gracias a la participación de las familias locales, que todavía optan por la cría de cabras. Y a pesar de esta gran representación, la dificultad económica parece que impera sobre el evento. En primer lugar, quisiera decir que en cuanto a la quinta feria ganadera, que es la que intentamos montar, para mí, como director técnico, es la peor. La peor, sobre todo por el tema económico. La crisis nos ha salpicado en el año 2009, ya no la montamos. Hemos intentado hacerla en el 2010, pero nos está costando muchísimo esfuerzo. Gracias a los colaboradores que están aportando todo lo que ellos pueden, y hemos tirado para adelante. En cuanto a lo que me pregunta realmente de la coincidencia de otros actos, otros eventos a nivel tanto comarcal como provincial, decir que efectivamente ha coincidido la Feria de Caza y Pesca en los barrios, coincide justo este fin de semana, y en Paterna, relacionado ya más con el tema del ganado, es el concurso nacional de doma vaquera que lo organiza el Ayuntamiento de Paterna. Yo sí pedir al tarifeño involucrado con su campiña tarifeña, con lo que aquí ya ellos han visto que podemos traer, merece la pena que acudan a la feria de ganado en Tarifa, que quiera o no quiera, es una cosa de los tarifeños o de nosotros como tarifeños. Ya el año pasado, como realmente se decidió por parte del equipo de gobierno y realmente por la organización no montar, tuvimos mucha crítica, aparte del tarifeño que ya está muy involucrado en su feria de ganado, por los propios ganaderos que siguen dispuestos a colaborar. Y la prueba es que este año nos están desbordando las peticiones de ganaderos a venir y mostrar su ganado que hay en Tarifa y alrededores. Pero la Feria del Ganado de Tarifa se ha consolidado, y eso queda demostrado por la gran afluencia de público de años anteriores y por el compromiso establecido con las ganaderías. No en vano, la organización de todo alcanza un presupuesto de 52.000 euros. El promotor de esta idea, Antonio Escribano, hablaba hoy en los mismos términos. Este año ya es la quinta feria ganadera. Sí, al principio fue una idea mía, pero vamos, compartía y apoyaba totalmente por el equipo de gobierno y principalmente por Miguel, que desde el principio
creyó en el proyecto que yo le presenté y me dijo que para adelante. Y hoy por hoy son muchas ya las ganaderías que miran a Tarifa en el mes de octubre, ¿no, Antonio? Pues sí, la verdad que sí, que esta feria se ha consolidado y la verdad que mientras otras ferias van tirando un poco para abajo, como el caso de algunos pueblos vecinos que han tenido que desistir de hacerla, pues nosotros la verdad que este año pues hemos ganado, hemos tenido la suerte de encontrarnos con la Feria de la Ave, que a su vez nos ha valido la calpa para la Feria Ganadera, y la verdad que un recinto ferial dentro de una misma nave pues es bastante importante. Eso por aquí en esta zona lo único que lo tiene es Jerez en el Palacio de Congreso. Como ganadero que es Antonio Escribano, ¿qué le puede decir al público que no conoce bien este tema del ganado, ¿no? ¿Qué se puede ver en Tarifa en una feria como esta? ¿Qué ejemplares? Imagino que la belleza de los ejemplares, ¿no?, que merece la pena. Hombre, aquí en Tarifa, por la verdad, se puede ver los mejores ejemplares, no en mano. Somos el pueblo que más ganado retinto tiene, que más escrito en el libro. Y a la vez de ser el que más tiene, pues el que más presenta. Y la verdad que Tarifa es un pueblo ganadero y yo creo que se merece los ganaderos que en algún momento estén representados en su pueblo. La Feria del Ganado de Tarifa acoge actos festivos a lo largo de los 4 días de su desarrollo. El viernes, por ejemplo, a las 7 de la tarde, la Asociación de Amigos del Caballo desarrollará una demostración de doma vaquera. Además, el domingo último se cuenta con el primer concurso territorial de Alta Escuela Copa ANCE para jinetes en pruebas de doma. Por cierto, que existe otra novedad destacada en el apartado del concurso equino. Se trata de un nuevo estudio puntuable para la clasificación general, la denominada calificación morfológica lineal, un estudio al detalle sobre la capacidad reproductiva del animal. Novedades que se abrirán paso en futuras ferias. Cerca de 15 usuarios del centro de mayores se han puesto detrás del objetivo de una cámara para aprender a retratar la realidad en sus múltiples detalles. El resultado del taller de fotografía impartido por la Fundación Márgenes y Vínculo es una exposición que puede visitarse en el hogar del pensionista. Así lo ha hecho hoy la delegada de Participación Ciudadana, María Naval, que junto al Ayuntamiento han promovido esta iniciativa. Esta mañana los usuarios del centro de mayores tenían una cita en el salón de plenos del ayuntamiento. Tras participar en el taller de fotografía impartido el pasado julio, tocaba hoy recoger los diplomas que acreditan lo aprendido. Para muchos ha sido la primera vez que se han colocado tras el objetivo de una cámara digital. Y conscientes de la respuesta obtenida, instituciones y organismos implicados plantean la posibilidad de repetir convocatoria. Lo remarcaba la delegada de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz, María Naval. Agradezco mucho en esta ocasión, y se lo agradezco a Sonia como concejala del área, que lo haya enfocado, y a la Fundación también, no solamente a temas de juventud, porque son varios talleres que también, según tengo entendido, también van a ir para jóvenes. Pero que esta ocasión en Tarifa se haya hecho para personas no mayores, porque os estoy viendo y tenéis seguramente que el instituto quizás más joven que otros jóvenes, porque sí es cierto, y se lo decía Alicia, cuando hago talleres con personas más mayores, de cierta edad, a veces soy hasta más agradecido y veo que os integráis más en el taller. Yo os quiero agradecer porque me llega que habéis estado muy contentos con el taller, y sí me comprometo con Tarifa, con su concejala y con Miguel, que no solamente voy a seguir trabajando con ellos, pero que si puedo ampliar este taller a un nivel más alto, como he hecho en otras poblaciones, para que continuéis y para que se puedan incorporar otros ciudadanos de Tarifa, así lo haré y contaré con vosotros. Organizado por la Fundación Márgenes y Vínculos, el taller de fotografía digital ha permitido la familiarización de los mayores con las nuevas tecnologías. Utilizando la fotografía como vehículo de expresión, se ha pretendido además trasladar mensajes y contenidos de respeto a la diversidad cultural, un tema en el que trabaja a diario la Fundación Márgenes y Vínculos. Y entre todos, bueno, pues con este proyecto Un Mundo de Todos, vamos a intentar de alguna manera cambiar los estereotipos de las personas e intentar que los ciudadanos, por encima de todo, de su color de piel, de su religión, de su lengua o de sus costumbres, por encima de todo son ciudadanos, y esos ciudadanos tienen que integrarse, y para eso lógicamente tenemos que cambiar muchos roles de esta sociedad.
Alumnos aventajados como Paco Ruiz han tomado la palabra a los promotores y han reclamado que se repitan más iniciativas en el mismo sentido. Pues yo soy un fotógrafo, como todos me conocen ya, pero analógico. Ya, ustedes pueden aprender algo digital también. La lástima es que es muy cortito. Eso es que es muy cortito. Sí, pero por lo demás lo ampliamos. Por lo demás también, porque hemos tenido una profesora muy buena, las tres monitores son fantásticas. Luego le estoy muy agradecido también a la fotógrafa Alicia, porque ha ido dos veces a mi exposición. Y encima me ha dado mucho ánimo a seguir en eso, que yo ya empezaba a retirarme a la media teatro. Y ella me ha animado. Está incentivada con el mundo de la fotografía. Así que intentaremos para este año, cuando se aprueben los nuevos presupuestos, traer un nivel, que ya encargo yo a papá aquí que me lo recuerde, a ver si podemos ampliar el nivel y seguir ampliando el conocimiento vuestro. El taller se ha enmarcado en un extenso programa denominado Un Mundo de Todos, organizado con la colaboración del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Tarifa. Así, más de una decena de actividades se han propuesto entre los escolares y los mayores de Tarifa. En principio, agradecer vuestra presencia, agradecerle naturalmente a Madre y a la Diputación Provincial, el apoyo al Ayuntamiento de Tarifa, la creación de estos cursos, no solamente se trata de este tema que hoy esperamos los premios, sino también como decía la concejala, de estar actuando sobre los niños también, un curso que han tenido sobre acercamiento de los niños a los países del tercer mundo, una concienciación hacia los niños, hacia estos países, y naturalmente pues agradecerle su visita. Y lo que ha dado de sí el taller puede verse en estos días en el Centro de Mayores. Allí se ha instalado una muestra que lleva por título El retrato de lo cotidiano. Con cámara digital en mano, los usuarios del Hogar del Pensionista se lanzaron a la calle este verano a la búsqueda de elementos que reflejaran la mezcla de cultura y costumbres. El resultado, en una colección de imágenes que hablan por sí solas y tienen detrás más de una historia. Nos lo han contado algunos de estos nuevos aficionados a la fotografía. Nunca. No había hecho foto. Me apunté en el cursillo y estoy muy agradecida porque es que me gusta y mira la foto que acabo de hacer. ¿Por qué te fijaste en el detalle? Porque íbamos buscando cosas raras, cosas que fueran bonitas y entonces vi la foto en el escaparate, la mano esa, y digo, pues esta foto es bonita, la hice. ¿Fijaste en el detalle de las manos? El detalle de las manos, los anillos colgando en los dedos, los zapatos, está muy bonito. No es la única de detalle que has echado, ¿no? ¿Has echado también? No, he echado más. Sí, le he echado al pozo viejo que hay aquí en la calle La Parra, he echado en el tema de esto de los emigrantes, en el tema de las abuelas, el tema de las mujeres mayores, muchísimas. Ha sido cortito, pero a ti te ha valido, ¿no? Claro, yo he hecho un carrete. He hecho un carrete. ¿Te gustaría repetir, como ha anunciado la delegada, que se pueda ampliar? Claro que sí, sí. La primera vez que utilizaba una cámara de fotos de digital, o sea que ni la tengo todavía, la que utilicé era de aquí. Y ya ahora, como vienen las fechas estas comerciales, que siempre se hace regalo, voy por la cámara. ¿Te la has pedido? Sí, ya le decía, porque de todas maneras he descubierto muchas cosas. Esto ha sido muy corto, porque la verdad es que se hizo cortísimo. Pero he descubierto muchísimas cosas que uno no se fijaba en esos detalles ni en nada, y esos días que salimos a la calle, la verdad que lo valoré mucho porque no pasaba por la calle y no me fijaba en tantos detalles, pero ahora con esto de que llevan una cámara en la mano, la verdad que... Coméntanos la foto que tienes. Pues la foto esta fue que fui a la calle La Fuente, me dio por hacerle una foto al grifo, y luego descubro que el grifo tenía boca, tenía nariz, tenía... O sea que cuando tiré la foto no me fijé tanto en el detalle, pero después cuando me lo estuvieron poniendo ahí me di cuenta lo bonito que es el grifo es precioso desde luego, y me gustó mucho la verdad. Una de las que hice, esta fue una de las que me gustó mucho porque descubrí eso, que tenía cara. O sea, que para ti fue un descubrimiento en todos los sentidos. En todos los sentidos, porque yo había, o sea, yo tengo 58 años, pero de todas maneras había montones de calles que yo no recuerdo haber pasado nunca. Y aparte, después de que no había pasado nunca...